A todas y todos, darle la, la bienvenida a esta Comisión de Educación, desearles un excelente inicio de año a, a todas eh, nuestras compañeras diputadas, nuestro compañero diputado. Muy buenos días y bueno, pues vamos a iniciar con esta sesión del día de hoy de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. Recording in progress. Eh, nada más para corroborar, eh, diputada Yulma, no sé si nos escucha. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, diputada. Eh, se pide a la secretaría pasar la lista de, a, de asistencia y consignar la hora de inicio de esta reunión. Con todo gusto, diputada presidenta, y, y también aprovecho para saludar a mis compañeras. Es un gusto nuevamente encontrarlas con esa disposición al trabajo. Gracias. María de la Luz Hernández Martínez. Presente. Diputada Lilia Margarita Rionda Salas. Gracias. Diputada Yulma Rocha Aguilar. Presente. Diputada Irma Leticia González Sánchez. Presente. Muchas gracias, que con el de la voz Armando Rangel Hernández se conforma una asistencia de cuatro diputadas y un diputados, esto siendo las nueve de la mañana con trece minutos. Es cuánto está. Me, me dice la diputada eh, presenta que se encuentra también presente la diputada um, Marta. Marta. Ya la habíamos Marta. Buenos días diputada, cómo estás? usted? días, Muchas gracias. Se solicita a la secretaría dar lectura a la orden del día. Con todo gusto diputada. El orden del día. Eh, me... Se abordará el día de hoy: será en primer lugar lectura y, en su caso, la aprobación del mismo. En segundo, lectura y, en su caso, aprobación de la minuta número tres, levantada con motivo de la reunión verificada el tres de noviembre del dos mil veintiuno. El número tres, dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia. En el número cuatro, radicación de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Ruth Noemitis Careño Agoitia a efecto de exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública al titular del gobierno del estado de Guanajuato, al titular de la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato, al titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, así como a los 46 municipios del estado de Guanajuato, para que en ejercicio de sus atribuciones y de manera coordinada realicen un estudio del estado en que se encuentran las escuelas públicas dentro de su demarcación territorial. Y una vez identificado el estado en el que se encuentran los centros educativos públicos, Implementen un plan de rehabilitación de dichos espacios que permita el regreso a clases de los alumnos y destinen el máximo de los recursos disponibles para llevar a cabo la rehabilitación de los espacios educativos que garanticen los servicios mínimos de operatividad para el regreso a clases y, en su caso, acuerdos de dictaminación. En el número 5, discusión y, en su caso, aprobación. Del proyecto de dictamen de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Juan Elías Chávez de la representación parlamentaria del Partido Nueva Alianza de la cuarta Legislatura para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de que, a través del Instituto de Educafin, se implemente un programa para apoyar la regularización de los niños de 10 a 14. Que atiende el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para los Adultos del Estado de Guanajuato. En el número seis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la sexagésima cuarta legislatura, a efecto de exhortar a la Secretaría de Educación Pública Federal, así como a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, para que en la medida de sus competencias y suficiencia presupuestal implementen acciones tendientes a fortalecer las actividades de los maestros de todos los niveles educativos, derivado de la nueva normalidad provocada por el virus SARS-CoV-2, y principalmente para la adquisición de equipos de cómputo y acceso a Internet para el correcto desempeño de sus funciones docentes y evitar así el atraso educativo de sus alumnos. Número 7. Discusión en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Salvo del grupo parlamentario del partido Morena en la sexagésima cuarta legislatura a efecto de exhortar al patronato de la Universidad de Guanajuato y al Consejo General Universitario para que se lleven a cabo las acciones necesarias a fin de reducir en su totalidad los aranceles de inscripción a todos los programas académicos de nivel medio superior y superior de la Universidad de Guanajuato en el número ocho, asuntos generales. Es cuanto diputada presidente. Muchas gracias, diputado. El orden del día está a nuestra consideración, si desean hacer uso de la voz, sírvanse en indicarlo. No habiendo intervenciones, se pide a la secretaría pregunte a los integrantes de la comisión si se aprueba el orden del día. Con todo gusto, diputada. Se pregunta a las diputadas si es de aprobarse el orden del día y si están por la afirmativa, les agradecería manifestarlo levantando su mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, diputada presidenta. Muchas gracias. Efecto de desahogar el punto 2 del orden del día y toda vez que se remitió con anticipación la minuta número 3 levantada con motivo de la reunión verificada el 3 de noviembre. Se somete a consideración la dispensa de lectura y aprobación de la misma en un solo acto, por lo que solicito a la Secretaría pregunte si se aprueba dicha propuesta. Enseguida, diputada. Se pregunta a las diputadas si es de aprobarse la dispensa de lectura y el contenido de la minuta número 3. Si están por la afirmativa, les agradecería manifestarlo levantando su mano. La dispensa de lectura, así como el contenido de la minuta, han sido aprobados, diputada. Muchas gracias. Se pide a la Secretaría dar cuenta con la correspondencia recibida. Con todo gusto. El número uno, correspondiente a comunicados provenientes de los poderes del Estado y organismos autónomos. Contamos con un oficio suscrito por el secretario general de este Congreso, en que se informa que la Junta de Gobierno y Coordinación Política acordó sugerir a las comisiones legislativas priorizar el análisis del paquete fiscal municipal y estatal 2022 y sesionar solo en caso de asuntos urgentes a partir del 16 de noviembre del año pasado y hasta en tanto se concluya dicho análisis. Eh, oficio del director jurídico del Congreso en que refiere sobre la información que mensualmente se debe rendir a las comisiones permanentes sobre juicios de amparo que se interponen en contra de las leyes expedidas por este poder público. Y que son de la competencia de esta uh, honorable comisión, adjuntando tarjeta informativa que contiene los datos de los asuntos de cierre del mes de octubre. La directiva. Uh -huh. Uh -huh. Nos damos por enterados del primer punto, diputado gracias. secretario. Gracias. La directora general de la Consejería Legal de la Secretaría de Educación de Guanajuato remite respuesta a la solicitud de información sobre el estatus de la situación jurídica que guarda el Kinder Jardín de Niños Juan Aldama, ubicado en la calle Observatorio Fraccionamiento Mirador del Campestre, municipio de León, Guanajuato. Eh, nos damos por enterados y se ordena agregar el expediente para su análisis. El lector general del, de la Consejería Legal de la Secretaría de Educación de Guanajuato remite respuesta de la solicitud de información relativa al estatus sobre la situación jurídica que guardan los previos en relación con alguna venta, permuta o donación y que son destinados al servicio de educación de nuestro estado. De igual forma, nos damos por enterados y se ordena agregar al expediente para su análisis. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. A fin de desahogar el punto cuatro del orden del día, se tiene por radicada la propuesta de punto de acuerdo formulado por la diputada Ruth Emitis Careño Agoitia a efecto de exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, al titular de gobierno del de Estado de Guanajuato, al titular de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, al titular de la Secretaría de Infraestructura conectividad y movilidad, así como los 46 municipios del estado de Guanajuato, para que en el ejercicio de sus atribuciones y de manera coordinada realicen un estudio del estado en el que se encuentran las escuelas públicas dentro de su demarcación territorial y una vez identificado el estado en el que se encuentran los centros educativos públicos, implementen un plan de rehabilitación de dichos espacios que permita el regreso a clases de los alumnos y destinen el máximo de los recursos disponibles para llevar a cabo la rehabilitación de los espacios educativos que garanticen los servicios mínimos. De operatividad para el regreso a clases. De igual forma, corresponde tomar los acuerdos, por lo que esta presidencia les propone que se convoque a una mesa de trabajo interna en la que participen las diputadas y diputados de esta eh, comisión, que así lo deseen, el personal asesor y la secretaría técnica de la comisión. Aquí sería eh, estar a consideración de las diputadas y diputados la propuesta que nos ocupa. Si desean hacer uso de la palabra, sírvanse en indicarlo. El día, eh, bueno, platicaba ahorita con, con, este, con eh, algunos compañeros. Eh, vemos que tenemos la permanente los días jueves, por lo cual eh, no sé si puede estar ahorita en consideración que pudiera tomarse en cuenta eh, que fuera el día jueves por la mañana. Eh, Diputada Yulma. De acuerdo. Eh, esta consideración, entonces, eh, si alguien desea hacer uso de la voz. No habiendo intervenciones, se pide a la Secretaría, pregunte a los integrantes de la Comisión si se aprueba la propuesta. Se pregunta a las diputadas si es de aprobarse la propuesta que ha presentado la diputada Presidente. Si están por la afirmativa, les agradecería manifestarlo levantando su mano. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad, diputada Presidente. Muchas gracias. Dentro de los puntos 5, 6 y 7 del orden del día, corresponde a la discusión y, en su caso, aprobación de tres proyectos de dictámenes correspondientes a diversas propuestas de punto de acuerdo. Antes de someter a votación los dictámenes que nos ocupa, esta presidencia les propone dispensar la lectura de los mismos, en razón de que fueron enviados a los correos electrónicos, por lo que está a consideración dicha propuesta. Si desean hacer uso de la palabra, sírvanse en indicarlo. Sí, diputada Irma. ¿Alguien más? De acuerdo. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias, presidenta. Nada más quisiera comentar que el exhorto se presentó en octubre de 2019. En aquel momento, el diputado presentó el exhorto para que Educafin implementara un programa para apoyar la regularización de los niños de 10 a 14 años que atienden del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos Mayores del estado de Guanajuato, que es INAEVA. En octubre del 2020. Estamos apenas en la dispensa de lectura, diputada. No ah. sé si, si hay alguna... Ah, algo de la alguna, dispensa de lectura, no. Alguna cuestión en relación... comentario sí. referente a no. uno de los puntos que había... Adelante. Que había Entonces, si quieren, pasamos en relación a, al tema de la dispensa. Si okay. hay este, alguna intervención en el tema de la dispensa de los dictámenes. Ok. Eh, no habiendo intervenciones, se pide a la secretaría, pregunte a los integrantes de la comisión si se aprueba la dispensa de lectura de los dictámenes. Okay. Bueno, enseguida, diputada. se consulta a las diputadas integrantes de esta comisión si es de aprobarse la propuesta de dispensa de lectura de los dictámenes que procederemos a revisar en un momento más. Si están por la afirmativa, agradecería levantar a su mano. La propuesta de dispensa de lectura ha sido aprobada por unanimidad, diputada presidenta. Esta consideración el proyecto de dictamen correspondiente al punto 5, eh, a la propuesta del punto de acuerdo formulado por el diputado Juan Elías Chávez de la Representación Parlamentaria de Nueva Alianza en la sexagésima cuarta legislatura para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de que a través del Instituto de Educafin se implemente un programa para apoyar la regularización de niños de 10 a 14 que atiende el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato. Si alguna diputado diputado Quiere hacer uso de la palabra, favor de indicarlo levantando su mano. Sí. Adelante, diputada. Muchas, ¿Alguien más? Ok, adelante, diputada. Muchas gracias. Y ahora sí, en, en referente a este número, al punto número 5, les decía yo que el exhorto se presentó en octubre del 2019 y en aquel momento el diputado presentó, que, quien presentó el exhorto para que educafin implementara un programa para apoyar la regularización de los niños de 10 a 14 años que atiende el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos Mayores del Estado de Guanajuato, el INAEVA en octubre del 2020 hubo reformas a la ley en la que se sugirió la ley, que su, se sugirió la ley para las juventudes del Estado de Guanajuato y se dio la constitución del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, esto quiere decir el Instituto de la Juventud Guanajuatense y EducaFin se fusionaron por lo anteriormente expuesto, no hay que desestimar el espíritu del exhorto, porque la atención de las niñas y niños de 10 a 14 años, pues sí, también tiene que ser atendida. Por lo que solicitamos a esta comisión que solo se actualice el ente a exhortar, en este caso al Instituto para el Desarrollo y Atención de las Juventudes en, del Estado de Guanajuato. Es cuanto, de acuerdo a mi, a mi comentario. Y, y, y por tal motivo, pues ahorita ya lo someteré, que lo someta a votación. Pues ya Gracias, diputada. Eh, bueno, no sé, eh, les eh, hago un comentario en relación a, a ese tema, incluso de, del tema del dictamen, en el cual eh, se, se exhortaba, o se buscaba exhortar a, a este órgano que es EducaFin con la finalidad de que pudiera ser eh, la niña o el niño eh, adolescente. De, de 10 a 14 años, Ajá. susceptible a algún apoyo educativo. Uh -huh. Entonces, eh, considero, bueno, así eh, también como parte de, de, esta, de este análisis que nos comenta diputada, que también eh, el espíritu de Lina Eva siempre ha sido apoyar para el seguimiento de estas alumnas y de estos alumnos, en el cual también eh, eh, me informé también de que sí se emiten, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, alguna constancia, de estudios con la cual ellos pueden solicitar algún apoyo eh, educativo para poder continuar con sus estudios. Uh -huh. O sea, no hay una limitante en ese sentido. O sea, realmente eh, por parte de INAEVA existe la condición, digamos, de una institución educativa en la cual la oportunidad, así como para esos niños que están en rezago, la oportunidad existiría para todas nuestras niñas y niños de manera general sin estar sectorizando esta edad de 10 a 14 años. Ese es mi comentario al respecto. Eh, por lo cual eh, se solicita eh, a los integrantes, perdón, se solicita a la secretaría, pregunte a los integrantes si es de aprobarse la propuesta de la diputada Irma. Con todo gusto, diputada. Solicitaría a las diputadas de esta comisión, sírvanse manifestar su aprobación o no a la propuesta presentada por la diputada Irma Leticia, si fuese... Por favor, les agradecería indicarlo levantando su mano. La propuesta no ha sido aprobada. Diputada. Gracias, diputado secretario. Eh, de igual manera, se solicita, bueno, no sé si haya alguien más que desea hacer uso de la voz. De acuerdo, se solicita a la secretaria pregunte a los integrantes de la comisión si se aprueba el dictamen propuesto. Con todo gusto les agradeceré a las diputadas indicarme si es de aprobarse el dictamen puesto a su consideración y en caso de que así fuese indicarlo levantando su mano, por favor. El dictamen ha sido aprobado por uh, tres, uh, cuatro votos, diputada, mayor de votos. Eh, muchas gracias, diputado. Esta consideración de igual forma el proyecto de dictamen correspondiente al punto 6, que corresponde a la propuesta de punto de acuerdo formulado por el diputado y la diputada integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la sexagésima cuarta legislatura, a efecto de exhortar a la Secretaria de Educación Pública Federal, así como a la Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato, para que en la medida de sus competencias y suficiencia presupuestal implementen acciones tendientes a fortalecer las actividades de los maestros de todos los niveles educativos derivados de la nueva normalidad provocada por el virus SARS CoV-2, principalmente para la adquisición de equipos de cómputo y acceso a sus funciones docentes y evitar así el atraso educativo de los alumnos. Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz, favor de eh, indicarlo levantando su mano. La diputada Marta, ¿alguien más? Adelante, diputada Marta. Muchas gracias. Saludo nuevamente con mucho agrado a mis compañeras diputadas, a mi compañero diputado Armando Rangel, a todos los medios de comunicación eh, y a todas las personas que nos siguen por diferente plataforma. Agradezco el uso de la voz para resumir las estadísticas COVID y por qué es importante eh, no, no archivar este exhorto a la Secretaría de Educación Federal y a la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Eh, las estadísticas COVID, según el último corte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato al día 12 de enero del 2022, eh, los casos acumulados totales en México son 4.170.066. Los casos acumulados totales en Guanajuato son 213.559 y los casos nuevos solo al 12 de enero ascienden a la cantidad de 1.473. Casos en investigación, 1.135. Las defunciones son 13.908 y las defunciones solo el 12 de enero eh, fueron 22 personas. Los casos de transmisión comunitaria, 213.403 y la ocupación hospitalaria al momento es del 20%. Los síntomas de la variante Omicron, hasta el día de hoy de la variante Omicron es la enfermedad más contagiosa que se conoce. Algunos ya los conocemos, pero para quienes no, es una fiebre baja, un cansancio extremo, dolor corporal, dolor de cabeza, dolor de garganta y escurrimiento nasal. Guanajuato es el lugar número 19 en la tasa de incidencia de casos activos con 8.446 de un total nacional de 171.339, lo que representa el 5% de los casos nacionales. Y les resumo, las niñas, niños y jóvenes de regreso a clases en Guanajuato, en, la, en el nivel básico es 1.223.086. Los docentes que atienden a estos alumnos son 51.921 y las escuelas que les imparten clases al nivel básico, son 10469. En la educación media superior los alumnos son 245952, los docentes son 13109 y las escuelas es 1193. En el nivel de educación superior los alumnos son 198138. Los docentes suman 17.580 y son 332 escuelas que dan atención a la educación superior. La fuente es la dirección de planeación de la CEG. Y los argumentos que les presentamos para precisamente evitar este archivo, al inicio de esta pandemia, no sabíamos lo difícil que sería para el sector educativo el reto de enseñar a distancia. En un estado lleno de desigualdad y con una brecha salarial extremadamente marcada, las y los maestros de nuestro estado no dejaron jamás de velar por la educación de los guanajuatenses, aun eso, aunque eso representara un riesgo para la salud. Muchos de ellos, sin los recursos, sin las herramientas necesarias para cumplir su labor. A casi un año y tres meses de nuestra propuesta. Esta comisión ha decidido archivarla bajo el argumento de que no es viable lo, el objetivo de dotar a las y a los maestros de las herramientas necesarias para cumplir con su trabajo. Coincidentemente, hoy vemos en los medios oficiales y por los medios de comunicación que estamos en pleno pico de la tercera ola COVID a nivel mundial. Tan solo en nuestro estado, ayer tuvimos 1.473 contagios nuevos no es una sorpresa para nadie que el futuro de las actividades presenciales de los maestros con los alumnos pues sigue siendo incierto. Hace un año y medio no podíamos saber a lo que nos enfrentábamos, sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de contar con un fondo que le asegure a nuestras y a nuestros maestros que de enfrentarse de nueva cuenta a la educación a distancia contaran con las herramientas y los medios necesarios. Es por eso que les pido a las diputadas y al diputado que valoren no archivar este exhorto. Es cuanto. Muchas gracias. Le agradezco, diputada Marta. Eh, solicito a la Secretaría, pregunta a los integrantes de la Comisión si aprueban la propuesta de la diputada Marta Lourdes. Mucho gusto, diputada Presidente. Se solicita a las diputadas integrantes de esa comisión si es de aprobarse la propuesta que ha realizado la diputada Marta Lourdes Ortega Roque. Si están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. La propuesta no ha sido aprobada, diputada presidente. Muchas gracias. Eh, nuevamente, diputado, le solicito, eh, pregunte a los integrantes de la comisión si se aprueba el dictamen como les fue enviado. Un gusto le agradecería a las diputadas. Si eh, es de aprobarse la, uh, el dictamen presentado en sus términos, si están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. El dictamen ha sido aprobado por cuatro votos, diputada. Muchas gracias, diputado secretario. Esta consideración, el proyecto de dictamen correspondiente al punto 7 correspondiente a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez del grupo parlamentario de Morena en la sexagésima cuarta legislatura a efecto de exhortar al patronato de la Universidad de Guanajuato y al Consejo General Universitario para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de reducir en su totalidad los aranceles de inscripción a todos los programas educativos Perdón, todos los programas académicos de nivel medio superior y superior de la Universidad de Guanajuato. Si algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz, favor de indicarlo levantando su mano. Si me permite, alguien más, diputadas, diputados. De acuerdo, adelante, diputada Irma. Muchas gracias, presidenta. Este, en cuestión este, porque no quisiera que se archivara sería que las comisiones unidas de vigilancia y normatividad del Consejo General Universitario de la Universidad de Guanajuato, si bien es cierto, coincide en la gratuidad de las inscripciones y menciona que realiza acciones como otorgar becas y descuentos a de estudiantes. este menciona que para hacer efectivo la gratuidad de forma gradual se hará hasta que se constituya el fondo federal especial que se menciona en los transitorios décimo cuarto y décimo quinto del artículo tercero constitucional y del artículo sesenta y cuatro de la ley general de educación superior. Dicho fondo menciona que se constituirá en el 2022 y deberá impactarse en el presupuesto de egresos de la federación, pero no muestra voluntad las comisiones unidas de vigilancia y normatividad para emprender acciones rumbo a que la educación debe de ser universal, inclusiva, pública y gratuita y, y también, por supuesto, laica. Y es, es cuanto. Gracias, diputada. Eh, le solicito, diputado secretario, eh, pregunte a los integrantes si es de aprobarse la solicitud de la diputada Irma. Con gusto, diputada. Le agradecer a las diputadas integrantes de esta comisión si expresaran si es de aprobarse la propuesta presentada por la diputada Irma. Si están por la afirmativa, les agradecer expresarlo levantando su mano. Perdón, dijo con la negativa. Afirmativa o negativa. No, Afirmativa, por favor. La propuesta no ha sido aprobada. Diputada. Muchas gracias. Se solicita. Se solicita eh, nuevamente a la Secretaría, pregunta a los integrantes de la comisión si se aprueba el dictamen como les fue enviado. Claro que sí, diputada. Le pregunta a las diputadas integrantes de esta comisión si es de aprobarse el dictamen presentado a su consideración. Si están por la afirmativa, les agradecería expresarlo levantando su mano. El dictamen ha sido aprobado por cuatro votos. Los dictámenes han sido aprobados en consecuencia. Eh, se van a dejar a disposición de la mesa directiva para que sean agendados en la sesión correspondiente. Finalmente, vamos a aprobar, eh, abordar el punto relativo a asuntos generales. Si existe alguna diputada o diputado que desee inscribirse, solicito sirva manifestarlo. Diputada Irma, alguien más? Adelante, diputada Irma. Muchas gracias, presidenta. Respecto a la información recibida por, a, por parte de la Dirección General de Consejería Legal con oficio de gcl 1493, diagonal 2021, sobre las preguntas de solicitud de información de la afectación del inmueble del Jardín de Niños Juan Aldama, ubicado en calle Observatorio, Fraccionamiento Mirador del Campestre, municipio de León, Guanajuato. Manifiesto que la respuesta de la consejería es ambigua y no de, da una respuesta clara y concreta sobre el inmueble. Punto número uno. No da una respuesta clara y concreta sobre la situación legal del inmueble. Manifiesta que el inmueble se encuentra en trámite de escrituración. Por lo que solicitamos una explicación del motivo, el por qué, desde su donación del municipio al Estado, la razón de la omisión de no escriturarse, ya que dicha donación se hizo en el año 2010. Punto número dos. En la respuesta, envían una recuadra de matrícula histórica, omitiéndose la matrícula 2021, por lo que solicitamos la matrícula que sea actualizada. Punto número 3. Hace referencia al Acuerdo Secretarial 54 Diagonal 2018, específicamente al Anexo de Tablas de Cobertura de la Educación Básica, tabla JN-1.2. Esta tabla solo hace referencia sobre la cobertura del personal necesario dependiendo de su capacidad instalada. Punto número 4. En dicha tabla, JN-1.2 hace referencia a que cuando no se cumplen ciertos criterios se debe tomar como excedente, por lo que le solicitamos a la Secretaría de Educación de Guanajuato el dictamen de la detección del excedente, de acuerdo como lo marca el acuerdo secretarial 54 diagonal 2018. Punto número 5. Cabe mencionar que ningún apartado de acuerdo secretarial 54-Diagonal 2018 hace mención sobre criterios de afectación del terreno. Punto número 6. Se solicita a la Secretaría de Educación de Guanajuato información documental de la manera que en el municipio de León donó dicho terreno al Estado. Y punto número 7 existe contradicción en la contestación de que si la secretaría estaba enterada y había, y había dado su visto bueno menciona que el municipio requirió reiteradamente la reducción de la superficie donada por lo que se le solicitamos a la secretaría de educación de guanajuato los oficios girados a la secretaría por parte del municipio donde menciona que, que, que muy fue reiterativo por lo que deben existir estos oficios en la solicitud que ellos hicieron. Es cuanto. Gracias, diputada Presidenta. Irma. Agradezco su interés en, en, en el tema. Yo creo que es un tema de interés público que hemos visto también en los medios de comunicación. Y, y bueno, a razón de que en esta parte de asuntos generales no se puede someter a votación, estaríamos eh, enlistando su propuesta para la siguiente eh, sesión en la. Eh, siguiente reunión de esta Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. Eh, pues agradecerles eh, los asuntos agendados el día de hoy. Muchas gracias, agradecerles a, a todas eh, las diputadas. Eh, la presencia también en especial de la diputada Marta, diputada Yulma, que están de manera virtual. Un gusto eh, saludarlas a todos los medios de comunicación, a todas mis compañeras, diputada Irma, diputada...